Bueno, amigos, estamos en Salinas junto a Hernán Gumi, uno de los, digamos que abrió un poco ese camino a la Legión Argentina, que vamos a hablar de ese tema, pero bueno, años después viene Hernán en la faceta de entrenador. ¿Cómo te ha tratado Salinas, Hernán? ¿Qué tal? Primero, buenas tardes. Muy bien. A ver, tengo muy buenos recuerdos como jugador aquí en Salinas. En todo Ecuador tengo grandes amigos por todo el Ecuador. Y la verdad que contento de haber venido. La última vez que vine fue en el 2001. Ha cambiado muchísimo la ciudad y, bueno, feliz de poder estar acá. Excelente, Hernán. ¿Cómo se da esa transición de entrenador? Tú que fuiste top 40 mundial, ganaste ATP, Copa Davis Argentina. Esa transición y ese momento actual, ¿no?, como entrenador. Bueno, yo creo que la transición no es fácil, ¿no?, porque haya jugado al tenis profesionalmente y quizás lo haya jugado bien, tengas aptitudes para ser entrenador. Claro. Sí, quizás hay un plus o algo a favor, es que lo viviste que en carne propia, el tema de las presiones, el tema del juego en sí, de la toma de decisiones, pero no te garantiza que puedes ser un buen entrenador. Yo creo que eso ya va en la química. Uh-huh. Y hay que aprender. Personalmente, mis comienzos como entrenador, allá por el año 2001, lo que más hice fue hablar con entrenadores que ya estaban consagrados, como José Perlas, el Dudu Duarte, Tony Roach, para nutrirme de información y aprender. Creo que hay que aprender a ser entrenador. No porque se haya jugado el tenis, tenés garantizado que puedas ser un buen entrenador. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Empezaste con chicos o ya tomaste algún jugador del profesional? No, empecé con algunos chicos que estaban jugando Challengers. Uh-huh. Diego Veronelli, Juan Pablo Guzmán, Federico Brown, que ustedes capaz recordarán a alguno de esos chicos. Claro. Y me acuerdo, hemos venido aquí a Salinas, a un Challenger, al Challenger creo que fue 2001. Y luego, en ya marzo o abril, empecé a trabajar con Guillermo Cañas, que estaba 35 del mundo. Y bueno, y de ahí se sucedieron varios jugadores latinoamericanos y después europeos, en varones y en mujeres, hasta que paré, digamos, de viajar por el circuito en el año 2015. Y ahí me dediqué a abrir una academia de tenis en Buenos Aires, en el Abierto, con mi socio Alejandro Lombardo, que actualmente entrenamos a Horacio Ceballos. Y bueno, estamos trabajando ahí con jugadores profesionales y formativos desde hace ya 6 años. Y acá estás con Nicolás Álvarez de Perú, ¿no? Acá vine con Nicolás Álvarez de Perú, que estamos trabajando hace ya 2 años, con la pandemia en el medio. Increíble. Y bueno, nada, tratando de estar ahí en el circuito y poder subir lo que más se pueda con Nicolás. 39 del mundo en el año 1996 y muchos años, top 50. Pasan los años y Hernán visualiza eso. ¿Qué reflexión le deja? Estuve metido allí, fue duro, pudo haber estado más, estoy agradecido. No, lo primero, estoy agradecido con la carrera que hice. Uno siempre esa pregunta va a quedar, si podrías haber dado más o no, pero yo personalmente agradecido con la carrera que hice, que no es fácil ser profesional y estar entre los 50 mejores del mundo. Y bueno, y me enseñó mucho para después, para mi carrera de entrenador. A ver, tuve oportunidad de conocer el mundo, aprender idiomas, relacionarme con mucha gente y bueno, quizás es lo que también me ayudó a después tener unos buenos años como entrenador. Gladiador, titán, entre algunos de los apodos, decían, sí. A Hernán Gumi. Yo tuve la suerte de verte jugar varias veces en vivo, partidos a 5, set partidos de 5. ¿Por qué? Y eternos. A ver, el tenis era un poquito, te diría, bastante más lento. Estamos hablando de 20 años atrás, 25, era bastante más lento. Los partidos quizás eran más físicos, ¿sí? Pero debido capaz a la lentitud del juego, los puntos eran más largos, sobre todo en polvo de ladrillo o en cemento. Y bueno, particularmente yo era un jugador de jugar muy atrás de la cancha, corriendo mucho y luchando mucho, como bien vos decís, ha sido medio estilo gladiador. Y seguramente he aburrido a mucha gente, pero también habrá gente que habrá sufrido bastante. Dos finales en el Tour ATP. En Challenger ese día títulos, pero dos finales, un título. ¿Cómo es ganarle
al ídolo de Chile, a Marcelo Ríos. No sé qué relación tenías con él, pero ganar bueno, en la final, ahí, con estadio lleno, ¿cómo es el público chileno? O sea, sí, fue una linda final, 7.000 personas, el estadio estaba explotado y se quedó mucha gente afuera. Yo tenía 4 personas, mi papá, mi entrenador y 2 o 3 más hinchando por mí. Difícil, fue un partido difícil. Con el chino tengo una muy buena relación. Me acuerdo que fue particularmente, yo jugué un gran partido. Marcelo quizás estaba un poquito nervioso también. Él era chico y estaba, lo mejor de Marcelo estaba por venir. Para mí fue un gran torneo y lo disfruté mucho. Año 1998, Roland Garros, tercera ronda. Se vio ese partido por televisión, ya se veía los partidos, que duró 2 días, me corriges. En 2 días, sí, claro, sí, se suspendió por luz y continuó el otro día. Y estaba revisando recién, se mantiene entre el top 10 de los más largos de los Grand Slams. Sí. A Hernán Gume y Alex Correa. 5 horas 31 minutos, desafortunadamente perdiste, pero ¿qué memorias te trae eso? Bueno, ese fue un muy lindo torneo, la verdad que fue un muy buen torneo. Ese partido obviamente me dejó un sabor amargo, pero creo que lo di todo. Estuvimos en 2 días aparte jugando, que 6-5 arriba, en el tercero creo que iba, perdí, después gané el cuarto, de 5-1 abajo, si no me equivoco. Y bueno, fue 9-7 en el quinto set. Partido durísimo, como esos que a veces se veían en Grand Slam. Todavía se ven algunos y personalmente son lindos recuerdos. No solo los recuerdos buenos son cuando uno ganó, sino también tenés algunas derrotas o momentos lindos que te gustan. Correa siempre se caracterizó por ser un jugador correcto, ¿no? Muy, no sé, algo que te recuerdes que te dijo ahí o después. Nosotros teníamos una muy buena relación fuera de la cancha. Lo que sí recuerdo capaz que nos abrazamos, nos dimos un abrazo medio así largo, como diciendo, uy, terminó esta odisea, qué partidazo. Después con su entrenador, me acuerdo. Teníamos muy buena relación, a ver, lo dimos todo. Ese día se le dio a él, fue el mejor jugador. De hecho, creo que hizo final ese año. Y bueno, nada más, no hay que, seguir para adelante. Lo único que dije, me acuerdo ese día. ¿Cómo se siente defender a Argentina en Copa Davis? A mí me encantaba, me gustaba mucho. He tenido muy buenas Copa Davis, he tenido muy malas, pero personalmente representar al país fue quizás de lo más lindo que tuve con el tenis. Además de ser profesional, es un placer enorme poder vestir la bandera o la gente alentándote. Y por muchos años fuiste el número 1 de Argentina. Sí, sí. Tuve un tiempo ahí que un montón de jugadores, Franco Davín, Horacio La Peña, Pérez Roldán, Prana también, Jaite, Mancini, medio que se iban retirando. Jugué un poquito con Frana en sus finales, pero bueno, él estuvo 30 o 40 del mundo cuando estaba jugando ahí, cuando yo estaba empezando. Y después sí, tuve un tiempo solo, unos quizás 3 años, hasta que empezó a aparecer de a poquito la famosa legión de fenómenos. ¿Por qué esa legión aparece así? Fue un poco medio raro. Hernán Gumi, como decía, se batía solo y de repente salen como racimos. Tantos buenos. Sí, para mí, a ver, yo quiero destacar, había 2 jugadores que eran Coria y Nalbandián, o Nalbandián y Coria, como quieran ponerlo, que eran cracks desde chiquitos, eran jugadores diferentes. Y después estaba todo el resto que eran excelentes jugadores de primer nivel. Gaudio, Cañas, Puerta, Esquilari, Acasuso, Chela, Caleri. No me quiero olvidar de alguno, pero seguro me estaré olvidando. Y se potenciaban entre ellos. Todo me parece fue a mérito de esfuerzo propio y con sus entrenadores. Fíjate vos que un segundo escalafón de esos jugadores como Martín Vasallo, Sergio Roitman, eran jugadores que estaban 60, 70 del mundo y por ahí eran el número 14 o 15 de Argentina. Fue una locura. Año 2004, 2005. Cada semana tenías un argentino en final. ¿Cómo ve el tenis argentino y sudamericano actualmente, Hernán? Bien. El tenis para mí se ha emparejado mucho. Hoy un jugador que está 150 del mundo y un jugador que está 400 o 500, hay muy poca diferencia. Físicamente están muy bien, se juega mucho más rápido.
tiran mucho más fuerte. Ha aparecido muchísimo al revés a dos manos. Lo veo bien, y lo veo bien, y principalmente este año, con toda la cantidad de torneos se están haciendo en Sudamérica, con el esfuerzo de todos los directores, bueno, como Andrés, Andrés Gómez, Luis Morejón, que tratan de hacer muchas cosas en Ecuador, el circuito DAB, que lo está comandando Horacio de la Peña, y después esfuerzos de cada una de las federaciones. Creo que este año va a ser un año muy bueno para el tenis sudamericano. Está ayudando a muchísimos jugadores poder subir en el ranking y ojalá esto se pueda continuar. Tú eres de la época básicamente de Agassi y Sampras, cuando estaban ahí, sí, top. Pensábamos que después de eso iba a ser algo distinto, que salga alguien, pero salen Novak Djokovic, Roger Federer y Nadal. ¿Para cuál tiras de ellos o qué destacas de cada uno? Los tres son grandes, los tres son grandes. Personalmente me gusta, soy quizás fanático un poquito más de Federer, su juego clásico, pero los tres son unos monstruos. Los tres son unos monstruos y yo creo que a lo largo de los años, si uno los observa, se han reinventado. Se han cambiado su juego un montón, para irse adaptando y seguir manteniéndose en la elite del tenis, como es hoy en día, que siguen manteniéndose. Ya para ir terminando, sé que tienes buena relación con Luis Adrián Morejón, con Nicola Penti coincidiste mucho, y te digo, quizás no te trae buenos recuerdos. Yo estuve en el 97 en la Copa Davis en Buenos Aires. Fue la de las malas, me acuerdo. con un frío tremendo. Claro que sí, un frío tremendo. Julio, sí. Morejón te ganó en 4 sets y Nicolás Lapenti un partido a los Gumi, a los Lapenti, ¿no? Bueno, sí. Se encontraron ahí dos maratonistas, ¿no? 5 sets, ¿no? ¿Qué recuerdos traes de eso? Sí, esa Copa Davis a mí me trae un sabor amargo. No jugué bien esa Copa Davis. Pero bueno, así es el tenis también. Ecuador nos ganó, me equivoco. Y fue una gran victoria para ellos. Sí, lo que patente recuerdo era quizás no haberme sentido bien en toda la semana. Que ha sido un frío tremendo el fin de semana. Bueno, vos si estuviste te recordarás. Sí. Y creo que había 20 personas mirando. Era un poquito triste ver ese escenario. Y bueno, perdimos ahí con Ecuador y no se pudo dar. Finalmente, ¿cuáles son las expectativas para Hernán Gumi? ¿No? ¿Qué objetivos tiene en lo que queda el año, más adelante? Bueno, hoy estoy acompañando a Nicolás Álvarez. Quiero tratar de ayudarlo lo mejor que puedo y que dé todo para ver si podemos romper esa barrera y por lo menos acercarnos al 150. Ese sería un buen objetivo. Y en un segundo plano estoy de lleno volcado con mi socio Alejandro Lombardo a la formación de chicos en Buenos Aires, ahí en el Abierto, que nos gusta muchísimo, la verdad. Tenemos una cantidad de chicos, niños y niñas, y recibimos niños y niñas del exterior, de Brasil, de Estados Unidos, de muchos lados. Así que nada, tratando de aportar un poquitito toda la experiencia como exjugador, como entrenador, de volcarla un poquito al tenis argentino. Gracias, Hernán, por tu tiempo. Éxito. Muchas gracias a ustedes y muchísima suerte en Salinas. Que tengan un buen torneo. Gracias.